En el programa de hoy conoceremos todo lo que va a ocurrir en el Festival Internacional Guitarra Senaría. Nos iremos de compras al Influencers Market del Centro Comercial Biosfera Plaza. Visitaremos al ceramista Aquilino Rodríguez. Aprenderemos también a fabricar nuestro propio calzado. Y como siempre, degustaremos la mejor gastronomía canaria. Todo esto y mucho más, hoy en Moda Lanzarote. Vuelve el Festival Internacional de Guitarra Senaría. Si no quieres perdértelo, presta mucha atención. Hoy nos vamos a la rueda de prensa para enterarnos de todos los detalles de este gran festival de música. ¿Dónde? ¿Aquí? En Haría. Bueno, llega enero y por segundo año tenemos este Festival Internacional de Guitarra. Para nosotros es pues un orgullo que se pueda celebrar este segundo festival. Creemos, el año pasado nos sorprendió gratamente la calidad de los artistas, el elenco de músicos que vinieron y que nos sorprendieron y nos deleitaron con sus melodías. Pues tener en Haría la posibilidad de escuchar música del Renacimiento, música barroca, música española, interpretada por artistas de primer nivel internacional, es un lujo tenerlo en un municipio como Haría. Y bueno, pues este año, si cabe, crece todavía más este festival, porque se incorporan también artistas locales, se incorpora el timple como instrumento de la familia de la guitarra, y también la tiorba, otro instrumento además fabricado y que lo toca un ariano, concretamente Gustavo Navarro. Y entonces esos elementos, junto a la clausura en la Cueva de los Verdes, en el auditorio de la Cueva de los Verdes, creo que le va a dar una solemnidad y le va a dar una majestuosidad a este festival, que creo que es digno de ser disfrutado. Entre el 19 de enero y el 27 de este mes de enero, pues este festival de invierno, le podemos llamar, o Festival Internacional de Guitarra, pues lo vamos a disfrutar en Haría. Y bueno, a todos los que nos estén viendo por televisión, pues también animarles a que pueden llamar al Ayuntamiento de Haría, consultar en su página web el programa y recoger las invitaciones, porque el acceso es gratuito, es libre y gratuito. Solamente hay que recoger una invitación en el Ayuntamiento para controlar el aforo. Se incorpora gente, se incorpora el baile, así que la danza se incorpora a los músicos que tocamos, porque dice que toca nunca baila, como dice el dicho. Y bueno, también tenemos el pintor que viene de Argentina, el artista Alejandro Sergio Sincich, que viene de Argentina con la exposición de cuadros. Y luego viene esta bailadora que hablamos recién, Cristina Hall, que es de Estados Unidos, y vive en Sevilla hace varios años. Y Cinzia Milani, por ejemplo, que viene de Italia, una guitarrista italiana muy conocida, es profesora allí en Milán. Y luego viene un guitarrista suizo, que es Pierre Willimann. Poli Gomitolo, que es un charanguista, toca instrumentos autóctonos de Argentina, y viene directamente de Argentina también, de la Universidad del Litoral. Y luego viene Carlos Aravena, que es un chileno que vive también en Francia, y que canta. Así que luego está una exposición también de guitarras el día viernes a las 19 horas con Nicolás Guerra, que viene de Barcelona, que va a presentar una guitarra desmontable de viaje. Justamente estamos en un lugar que es de viaje, que es Moda Lanzarote, y es una guitarra que se desmonta, que se puede llevar en el avión, en todos lados, y nos acompaña a todos lados Nicolás. Y Santiago Canals, que también viene de Barcelona. Y tenemos dos artistas, como recién dijo
el querido Marci, que es José Pérez González, que es timplista de aquí de la isla, y Gustavo Navarro, que es el tío Orbista, que hace instrumentos antiguos y que toca música antigua, que es de aquí de Aría. Así que la integración va a ser muy linda este año, vamos a compartir durante una semana y sobre todo comunicar esto a la gente, ¿no? De acá de Aría, que viene de todo el mundo, porque se llena la sala, se ven en todas las nacionalidades. Así que es un crisol de razas y es la unión de la humanidad, ¿no? Esto hacemos y comunicamos a través de la música. Sí, un poco por eso que apuntaba del compromiso de los artistas con el sitio donde vienen a actuar, pues en ese compromiso también queremos trabajar en los institutos. El año pasado se hizo, se fue y se dio unas charlas y tal, pero este año queremos trabajar más ampliamente con unos talleres y coordinar con el instituto para estar una jornada como más completa trabajando con ellos, ¿no? Yo creo que es importante destacar eso, el compromiso de este grupo de artistas que vienen a actuar, el compromiso con el pueblo, ¿no? Con la gente, van a estar todos los artistas, están todo el tiempo, no vienen a actuar y se van, sino están todo el tiempo, y luego pues conviven con la gente, ven cuál es nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra artesanía, etcétera, etcétera, y todo esto lo transmiten luego a otros espacios, ¿no? El año pasado echamos en falta, una vez que empezamos el festival, caímos en la carencia que había de que pues el timple, que es una guitarrita nuestra pequeña, forma parte también de ese conjunto de que son guitarras, porque también se trajo el charango, ¿no? Y bueno, hablando con el director, y efectivamente todo lo que queremos es que sean todos los derivados de la guitarra, y este año pues hemos querido traer un artista de aquí importante, como es José Pérez del timple, ¿no? Aquí estamos de nuevo en el Influencers Market. Bueno, un lugar donde puedes encontrar casi de todo, cositas muy interesantes para regalar o también para ti. Y además, todo lo recaudado es para una causa benéfica. Bueno, pues esta es la sexta vez que nos reunimos Laura, Ala y yo para hacer un mercadillo de ropa de segunda mano, nueva, seminueva y vintage. Y pues abrimos nuestros armarios y mostramos todo lo que ya no usamos, ¿no? Para que puedan darle una segunda vida, y a quien le interesa pues comprarlos a precios muy bajos, y a quien le interesa pues 1, 2, 3, 4 y como mucho 15 euros. De parte de los beneficios, desde este es el cuarto mercadillo que hacemos ya benéfico. Parte de los beneficios van destinados a la protectora de animales Sara y a la Asociación de Personas Sordas de Lanzarote. Cada mercadillo nos gusta acoger nuevas asociaciones, más que nada no solo por el beneficio económico, sino también para darles visibilidad, ¿no? Que es una isla muy pequeña y se les da muy poca importancia a las asociaciones que tenemos. Bueno, pues en noviembre, prácticamente hace 2 meses, publiqué mi primer libro después de más o menos 10 años escribiéndolo, pero un año trabajando en él, ¿no? Entonces decidí traerlo al market porque toda ayuda es poca, ¿no? Y todo lo que sea aportar un granito de arena, pues es bueno. Entonces, como eso es mi pequeña creación, ¿no? Mi pequeña aportación, lo traje para venderlo con el resto de cosas, ¿no? Que ofrecemos. Bueno, aprovechando que siempre en Navidades parece que todos somos un poquito más solidarios, pues montamos este market, como siempre, pero nos reunimos Álvaro con Laura en favor de Sara, protectora de animales y plantas de Lanzarote, y la Asociación Cultural de Personas Sordas de Lanzarote también, para recaudar fondos para ellos. Y luego lo que hacemos también es difundir mucho, pues, perritos, hablar sobre ellos, sobre lo fácil que es acudir a Sara y hacerse voluntario, que solo hay que sacarse un seguro, que es dar tus datos, y puedes ir a pasear perros, y luego nosotros aprovechamos los seguidores que tenemos pues para que la gente conozca a los perritos, que son súper buenos y que han sufrido mucho, y a ver si conseguimos adopciones.
está bien comprar, pero siempre a lo mejor que sea de una persona que los tenga de vez en cuando, no criadores en masa. Estamos en contra de las tiendas que venden animales, y sobre todo es concienciar a la población de que con la cantidad de animalitos que son abandonados y que sufren, pues podemos darles una vida mejor, tanto a los perros ancianos que para darles un buen final, como a los perritos maltratados o los PPPs, por ejemplo, que bueno, me puedo pegar 2 horas hablando contigo de este tema, pero los perros potencialmente peligrosos, por ejemplo, son una de las razas que más cuesta salir, son los Stanford, los Pitbull, todos los perros que por mordida, por su capacidad de mandíbula, son considerados peligrosos, pero en realidad son mucho más cariñosos que ninguno. Y luego eso, es que hay que acercarse y vivirlo en primera persona para ver realmente el cariño que uno recibe y el carácter que tienen estos animales, porque son mucho más mansos tal vez que los que hemos tenido siempre en casa, porque han sufrido tanto que ellos agradecen cualquier tipo de muestra de cariño, y al final solo buscan el hogar de una familia, el calorcito. Y aunque Sara es un paraíso al lado de las perreras, por ejemplo, pues en una familia y en un hogar pues siempre van a estar mejor. Pues la verdad que estamos muy contentos porque ya es el sexto market que hacemos, y pues que la gente nos apoye market tras market, pues la verdad que lo agradecemos mucho. La verdad que todos los que hemos hecho siempre han tenido éxito. Sí. Nosotros somos la protectora Sara, y para nosotros la verdad es que es un punto muy a favor que se nos haga referencia y que se colabore, porque es una manera diferente de hacer conocer y fomentar lo que es la protectora y las adopciones, y la colaboración, por supuesto. Sí, tenemos un poquito de merchandising, de las camisetas, calendario que hacemos anual, donde también hay muchas empresas que colaboran, las cuales agradecemos también. Y bueno, y un poquito de souvenir, camisetas y cositas que también nos donan tiendas y personas particulares para recaudar dinero para los animales. A ver, la verdad es que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero bajo mi experiencia considero que comprar un animal hoy en día es tirar un dinero, porque el cariño que recibes de un animal adoptado, el cual ha sufrido, no hay comparación. Lo valoran muchísimo y se nota la diferencia. Aparte que ya no hay distinción en el abandono, hay muchos animales de raza, la gente considera que no. Y sinceramente yo les diría que fueran primero a un albergue, a alguna protectora, a alguna perrera, porque hay muchísimos animales pendientes de recibir cariño, un hogar, y que comprar es la mayor tontería del mundo. Ya está aquí el curso de socorrismo de Centro de Formación Canario. Solicita información y reserva tu plaza. El curso de socorrismo acuático en instalaciones acuáticas consta de 30 horas y el de instalaciones en espacios naturales sería de 50 horas. El objetivo de los cursos en sí es que el alumno adquiera los conocimientos tanto teóricos como prácticos para que pueda realizar la profesión con eficacia. Puede intervenir ante cualquier tipo de víctima y realizar los rescates de forma eficaz. Sobre todo se trabaja de forma práctica, digo así, ¿no? Tanto en piscina como en playa, trabajamos mucho la práctica en sí, ¿no? Tenemos unas horas sobre todo de teoría y también, además, la enfermera es la que se encarga de dar los primeros auxilios, ¿no? Totalmente cualificada y mucho mejor, ¿no?, una enfermera que lo de una persona no tan cualificada. El curso en sí tiene mucha salida profesional, tanto en instalaciones acuáticas como en playa, digo, ¿no? Y es una gran oportunidad laboral, ¿no?, para personas que, por ejemplo, se encuentren desempleadas.
presentado este curso. Definitivamente, el socorrismo acuático es lo mío. Vive tu gran aventura marítima con Líneas Romero. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Yo quería decir algo muy importante, y es que para mí, mi padre trabajaba de cocinero, jefe de cocina en los Amedos del Agua. Mis vacaciones las pasaba en los Amedos del Agua. Y para mí César Manrique fue un referente. Yo cuando vi a ese personaje dije, yo quiero ser como él, claro. Y mi inquietud empezó jugando con la plastilina, pintando. Yo por Reyes pedía plastilina y acuarelas, lápices de colores, crayones, como le decíamos. Y después, cuando me daban la paga del fin de semana, igual, yo me iba al cine y me iba a comprar la plastilina, además la mezclaba todo así, solo un color, porque me parecía un poco, solo me preocupaba por la forma, y así empecé jugando. Mientras que mis amigos jugaban al fútbol, yo me dedicaba a jugar la plastilina. Además, no me dejaban jugar al fútbol, y cuando me dejaban jugar al fútbol me daban patadas y digo, no, para casa. Primero, la plastilina era efímera y era un juego de niño. Luego, con la adolescencia, empecé a trabajar con arcilla, pero no tenía medios para tener un horno de gas o un horno eléctrico, y lo abandoné. Fue después de la mili que el gobierno de Canarias hace unos cursos de animación sociocultural, y había otro de cerámica popular canaria, y yo dije, ¿y eso qué? Yo, que había estudiado sobre Canarias, nunca en la vida había oído hablar de eso, ¿no? Bueno, será un invento de ellos. De todas formas, como a mí me gusta el tema, me pego otra semanita de vacaciones, y no flipé. Porque aparte de descubrir parte del patrimonio cultural de la humanidad, puesto que esta técnica tiene 12.000 años de antigüedad, 3.000, supuestamente 3.000 años en Canarias, sin cambio, solo ha habido cambios en el diseño, la técnica ha sobrevivido. También encontré la fórmula de hacer mi obra más duradera, con eso me convertía en inmortal. O sea, yo cojo mi pieza, le pongo la firma y deja una huella histórica. Y ahí empecé yo a estudiar y a trabajar, y ensayo-error, a romper cerámica, a hacer fuego, a mezclar barro, hasta ahora, ¿sabes? Me pasa, claro, yo soy tauro muy cabezudo y me empeñé, y mira, ahora estoy aquí haciendo cerámica con una calidad más o menos razonable. Y la técnica que yo uso se llama urdido. Y como te dije antes, tiene 12.000 años de antigüedad y es sin máquina ni nada. Se usan piedras, se usan palos. ¿Sabes? Lo bueno que tiene esta técnica es que es sostenible. O sea, yo no tengo gasto. Yo puedo pintar, yo puedo dibujar, yo puedo modelar, yo puedo esculpir. Todo eso lleva gasto, pero esto no. Y aparte te digo, estoy protegiendo y conservando patrimonio cultural. Esta técnica ahora está en peligro de desaparición. Y esa técnica, te digo, es muy, muy primitiva.
y se ha conservado gracias a nuestro barro. Nuestro barro es volcánico. Desde el siglo X antes de Cristo, que aparecen los primeros nativos en la isla, del Mediterráneo, no ha evolucionado. Es más, en el siglo XV, que hubo un proceso de aculturación cuando la conquista y colonización de Canarias por los castellanos y los normandos, los castellanos no podían, los alfareros castellanos no podían usar este barro, porque nuestro barro es nuevo, es moderno, es un barro volcánico, tiene 26 millones de años nada más, no es de origen sedimentario, sino que es de origen primario, se fabrica donde se deposita. Soy multifuncional. Yo en mi carrera artesana aparecen en diferentes actividades artesanales, ¿no? Pero he decidido dedicarme a esto porque no tengo costes. O sea, yo puedo producir sin gasto, soy completamente sostenible. Y de alguna forma también consciente con el medio ambiente, ¿sabes? Aquí no hay plástico, no hay electricidad, no hay nada. Yo sencillamente reciclo, reutilizo y reduzco. Uso material de desecho para la combustión, para la cocción, uso madera también, bien sea de parra, bien sea de basura, paleres que viene de fuera, y uso barro de aquí, barro local exclusivamente, y herramientas son piedras y palos, ¿sabes? Entonces yo puedo dedicarme a otros oficios, incluso me reportaría más dinero, económicamente estaría mejor, pero también hay otra actitud y es la de conservar. Conservar esta técnica, rescatarla y difundirla, porque creo que esto es muy importante. Tenemos una joya patrimonial muy importante en Canarias y me gustaría ponerla en el sitio que se merece. Tanta rebaja aquí en el centro comercial Biosfera Plaza. Bueno, menos mal que voy a relajarme un ratito aquí en el taller de creación de alpargatas. Ay, vamos a ver. Muy bien, este taller es un taller creativo que ha organizado el centro comercial Biosfera, que ha contado con la colaboración de Blue Rope para hacer un taller creativo para crear alpargatas. Y aquí tenemos a las alumnas que están creando las alpargatas. Y nada, yo le doy los materiales, la suela, la tela, agujas, hilos, y ella monta las alpargatas, el modelo que ella ha elegido. Si sabes algo, bien, pero si no, no pasa nada porque ha venido Mari Carmen, una costurera, que no quiero salir, que nos va a ayudar para unir las piezas. Y para unir la pieza a la suela hay que saber un tipo de costura, se llama festón, pero que es muy sencillo y yo te explico cómo es y hasta ahí, con eso puedes hacerte tus alpargatas. Me busque por la web blurrofe.com y que se ponga en contacto conmigo, ahí pueden ver los talleres que hay y si no podemos llegar a un acuerdo y hacer un taller creativo, claro. Yo encantada, claro, porque los talleres creativos atraen mucha gente interesada y me parece muy bien que cuente con este tipo de eventos para atraer público. Es estupendo, sí, sí. Pues me enteré a través de una red social, el Facebook, me enteré y seguido pues llamé, le comenté a mi cuñada, a una amiga y aquí estamos. Pues muy bien. La verdad que sí, podía haber más también. Da un poco de cosa el que la gente te esté viendo, pero bueno, como estoy de espaldas, no me importa tanto. Pero bien, bien. No, me parece una idea muy buena. Yo vi por Facebook el anuncio y me apunté al límite, al día justo que había para apuntarse. Y vengo de la villa a hacerlo, o sea que... Espero que salga con mis alpargatas hechas de aquí. Y me parece muy buena iniciativa, muy buena idea. Sí. Nada, es la primera vez que lo hago. Me parece una idea estupenda. Deberían de hacerse muchos más.
y nada, me enteré por mi cuñado. De momento he hecho lo que es el molde para poder hacer la forma de la zapatilla. No, es la primera vez que me voy a poner a hacer algo de costura. Bueno, algún vuelto que otro, pero nada más que eso. Pues nada, mi trabajo es unir las piezas para que ellas a continuación le den la vuelta y la puedan terminar de formar la alpargata. O sea, mi función es simplemente coserlas a máquina y unir las dos telas para formar la alpargata. Si no sabes coser a máquina, sí, si no, es todo muy sencillo. Sabiendo coser a máquina, es todo muy sencillo. O sea, no tiene ningún problema, ninguna base. La verdad que estupendo, ¿no? Anima a la gente a hacer cosas, a ellas mismas hacerse sus creaciones, con lo cual es bastante importante, ¿no? Cada uno tenga su pues eso, su idea para y las puedes hacer con su gusto. Ay, perdón. Okay. Voy a cambiar. Nada mejor que comenzar el 2019 con un gran caprichito. Degustar la mejor gastronomía canaria aquí, en el restaurante Taboror. El restaurante Taboror, ubicado cerca del mar en Costa Teguise, te envuelve en un ambiente muy acogedor. Degustar sus platos es experimentar un nuevo concepto en comida canaria. Lo primero que voy a probar es este maravilloso tartar de atún sobre cama de aguacate y manzana. Una auténtica delicia. Si vienes al restaurante Taboror, no te puedes ir sin probar su pulpo con mojo hervido. A la hora de pedir pescado, me he decantado por el cherne con zampurriños, acompañado de arroz con jengibre y aceite de coco. Si lo que te gusta es la carne, te recomiendo el solomillo con salsa de vino dulce de la Jeria y pasas. Y para mi momento más dulce, he elegido este delicioso postre llamado polvito canario. Un saludo para Moda Lanzarote y recordad, nos vemos en el siguiente capítulo. Besos.